Hola amigos, bienvenidos. Somos Samuel y Audrey desde Gold River, Canadá. Gold River, el sí. Río de Oro. Y este es el pueblo de sí. Samuel. Chico pueblo. Y es un pueblo sí. chiquito. Y Samuel vivió mitad de su vida acá, hasta los 17 años. Es su primera vez visitando en hace mucho tiempo. Es mi primera vez en este lugar, así que estamos bastante emocionados. Y hoy vamos a hacer un paseo en un barco. Se llama el U-Chuck. Sí, U-Chuck 3. Yeah. Sí. Es un U-Chuck. El U-Chuck es un barco de trabajo, pero también hacen excursiones para turistas. Sí. Así que hoy vamos a pasar el día paseando por el agua, rodeados por montañas. Sí. Y sí, va a ser un día divertido. Clima está refrescante. Ya hoy es un sí. día nublado, fresquito. Estamos abrigados. Sí. Ahora a las 10 vamos a subir al barco y creo que vamos a regresar como a las 4 y media, 5 de la tarde. Así que el día entero. Vamos. Un lindo paseo. Vamos. Es un lugar bien bonito. La verdad que muchísima naturaleza. Inclusive vimos hasta dos ciervos adentro del pueblo dando vueltas. Sí, nos falta el lake, nada más. Y sí, unas tremendas montañas, bosque por todos lados. Ahora estamos aquí en el puertito esperando para subirnos al barco. Y sí, vamos a tener un lindo día de excursión y vamos a salir un poco al... Esto ya es el mar, digamos, ¿no? No es un lago ni nada por el estilo. Vamos a ir por el mar. Un barco que trabaja llevando provisiones a todas estas comunidades donde no llega ningún otro medio de transporte. Así que sí, vamos a pasar un lindo día y los vamos a llevar a ustedes con nosotros para que conozcan un poquito también esta parte de la Columbia Británica, la isla de Vancouver. Curiosamente, uno de los primeros en llegar fue un peruano. ¿Ah, sí? A esta zona, sí. Un tal, un hombre compuesto de esos que tienen los españoles, que no se acaban nunca, ¿vieron? De la bodega y cuadra. Ah, cuadra. Cuadra, sí. Sí. No sé si era Francisco de la bodega y cuadra. Y sí, fue uno de los primeros en llegar a la isla. Después, por supuesto, vino el Capitán Cook y vino Vancouver y la isla se dividió parte para la corona española, parte para Inglaterra. Al final se la terminó quedando Inglaterra, pero bueno, un poquito de historia. Los ingleses siempre se quedaron con más de lo que tendrían que haber quedado, ¿vieron? Pero así es, sí. El pueblito este, un hermoso pueblito que estuvo en su apogeo en la época que estaban aquí la industria maderera para la pulpa de papel. Y cuando cerró toda esa industria, la gente, por supuesto, se quedó sin trabajo. Se tuvieron que ir a buscar oportunidades para otros lados, como le pasó a la familia de Samuel. Y ahora el pueblo se lo ve que ya, digamos, ha pasado su época de oro. Está bastante... ¿Abandonado? Tranquilo, abandonadito, un poquito... como dice, pero es un hermoso lugar, un hermoso lugar donde vivir, porque es naturaleza pura acá. Y es pequeño, no hay una gran cantidad de no es una ciudad, es un pueblito. Tienen solo una estación de servicio en el pueblo y sí... Pero como todo, acá hubo una época en Canadá que cuando empezaron a cerrar las usinas de pasta de papel, pegó fuerte. Y más que nada en esta provincia, que era una provincia tradicionalmente maderera y para pulpa de papel, ¿no? Ahora vamos subiendo al barco. Vamos al barco. Nos vemos en unos minutos. Vale. Está fresco y tenemos abrigo, pero
medio que nos quedamos cortos, ¿vieron? Así que vinimos a calentarnos un poquito acá abajo en el área del comedor. Y después subimos otra vez a sacar un poco más de fotos y filmar afuera. Pero por ahora no, nos calentamos un poquito acá. Gente, de regreso aquí, miren lo que es esto. Ya estamos viajando en el Yuchok, es el nombre de este barco, un barco que fue construido en el año 1942 y funcionó como un barremina durante la guerra, ¿sí? Y después de la guerra fue reconvertido para ser un barco de trabajo, digamos. No puede llevar hasta 100 pasajeros y 70 toneladas de carga, y va por todos estos estas bahías y estas entradas que tiene el mar hacia la isla, sirviendo todas estas comunidades que están alejadas y que están medio isoladas del resto de la civilización, digamos, ¿no? Estamos pasando entre medio de las montañas. Esto ya es agua de mar, no es lago, ni es río, ni nada por el estilo, es el mar. Pero no es el mar abierto, porque hay montaña de este lado y tenemos montañas del otro lado. O sea que estamos yendo como entre medio de un canal, como un fiordo, una cosa por el estilo, así, ¿no? Y bueno, el paisaje es, ¿qué les puedo decir? Ustedes lo van a ver en el video, es una cosa increíble. Sí, la estamos disfrutando, nos hemos venido acá a la proa, porque el viento pega menos, ¿vieron? Estamos más reparaditos acá, o sea que podemos estar afuera y no nos repelamos de frío, como quien dice. Así que sí, pronto ya vamos a llegar a la primera parada, porque el barco va a ir haciendo paradas a lo largo del camino y hay un par de lugares donde vamos a poder descender del barco, desembarcar, y sí, les vamos a mostrar todo el proceso como es, así conocen un poquito más de esta parte de Canadá, ¿ok? Así que vamos, seguir paseando. Perfecto. Y ahora es la hora de almorzar. Hemos pedido chili. Chile. Muéstranos, a ver. Con frijoles y... frijoles, sí. Carne. Carne. Está un poquito picante, un montón de queso encima. Un montón queso de queso, sí, cheddar, sí. Oh. A ver. ¿Cómo está eso? Muy rico. Bueno, finalmente llegamos a Friendly Cove. Friendly Cove. Sí. Fue un hermoso viaje en el barco. Oh, súper tranquilo. Sí, súper tranquilo. Samuel vio lindas vistas, muchos bosques y montañas. Uh-huh. Hermosos paisajes. Sí. Y sí, aquí en Friendly Cove ahora tenemos 3 horas. Sí. Están desembarcando la carga que han traído a este lugar. Aparentemente solo hay una familia viviendo en este lugar en particular. Sí. Y sí, vamos a buscar a los papás y ¿sí? empezamos nuestro paseo.
Ok, estamos aquí en la playa de Friendly Cove. Impresiones hasta ahora. Sí, bueno, llegó el barco al destino final. Ya. Yeah. Friendly Cove. Lo curioso de este lugar es que hay solamente un faro y hay solo una casa. Aquí vive solo una familia, no hay nada más. Y sí, estamos en la playa y lo que le quería comentar es sobre estos tremendos monstruos colosos de troncos que hay aquí en la playa. Aquí el tema de la industria de la madera, se transporta muchos troncos por mar, por agua, ¿no es cierto? Se arman en tremendos, aquí le dicen booms, son grupos de troncos que los amarran con unas cadenas por afuera y los van tironeando después con una pequeña embarcación para llevarlos a destino. Pero muchas veces algunos de esos troncos se escapan. Sí. Se escapan de las amarras y se van, ¿no? Y después el mar con las tormentas y eso los trae aquí a la costa. Y son estos cosos que estamos viendo ahora, tremendas bestias. Hay uno acá arriba. ¿Cuántos metros tendrá, no? No sé esto, pero mírenlo. Empieza aquí atrás y llega hasta allá, aquella punta. Wow. Y ahí en el medio se ve la marca de una amarra que ha tenido. Ahora voy a filmar eso. Sí, y hay otros que hemos visto recién que tienen agujeros y ahí es donde le pasan las cadenas para agarrarlos y formar el grupo ese de troncos que van todos juntos, ¿no? Así que ahora estamos en la playa, después vamos a ir a ver una pequeña iglesia, creo que hay. Y después vamos a ir al faro y tenemos 3 horitas y media hasta que el barco da la media vuelta y nos regresa a donde punto de partida. Gente, otra vez hemos llegado a la costa del Océano Pacífico, ¿sí? Aquí ya no estamos en ningún pasaje, en ningún estrecho. Este ya es Océano Pacífico abierto. O sea que si usted entra a darle en aquella dirección, va a llegar a Hawái, a Japón, a Corea, a la China o a donde sea que quiera llegar. Pero para aquel lado es océano abierto, ¿sí? No hay prácticamente nadie, somos un grupito de gente nomás que están paseando por aquí, que han venido en el barquito y como ya les decía, acá vive solo una familia y el resto es 100% salvaje esto. Acá usted no se da ni una idea de cómo se siente la naturaleza pura, ¿eh? El que realmente quiera vivir aislado del mundo se viene a un lugar así y lo consigue, créanme. Porque no hay distracciones, no hay ciudades, no hay pueblo, no hay nada. Así que sí, ahí lo tienen, miren qué belleza. Miren esas playas para aquel lado. Para que vean un poquito cómo es aquí también, ¿no?
última parada del día. Sí. Tenemos como 50 minutos hasta que parta el barco, así que vamos a visitar el faro. Y ahí faro. Lo tienen. Sí. Nuestros papás están descansando. Sí. Hemos caminado bastante y para visitar el faro hay que subir una pequeña colina, así que sí. Nosotros les vamos a dar el tour. Aquí, lindas vistas, panorámico. Uh-huh. Panorámico. Cujo, Cujo, hi Cujo, give him a pet. Hi Cujo, is he friendly? I couldn't hold it. Yeah. Yes, I am. Yes, I am. Bueno, estamos de regreso en el apartamento, cansados porque ya son casi las 9 de la noche y hoy nos levantamos como a las 4. Son 8, no son las 9. Pero igual, nos levantamos a las 4 de la mañana, así que ha sido un día bastante largo. Sí. Pero queríamos comer una rica cena, así que hoy va a ser gnocchi con una salsa de 4 quesos y un montón de verduras. Sí, teníamos un montón de cosas ahí en la heladera. Unos morrones, unos pimientos, zucchini, hongos. Tenemos un lindo chorizo para ponerle a la salsa. Sí, nos vamos a comer una buena ñoqueada para recuperarnos con el día que hemos tenido. Y, y el compañero, a ver, traerlo al vinacho que vamos a tomar hoy. ¡Vino! Sí. Hoy es un poncho criollo. Poncho criollo. Malbec. De Mendoza. 2018, de Mendoza. En la zona donde estamos no tenemos mucha opción de escoger mucho. ¿Saben? No hay mucha variedad, como quien dice. O sea que nos tenemos que conformar con lo que encontramos. Y este no lo habíamos probado nunca. Así que le vamos a cortar el copete ya mismo, señores. Y les vamos a decir qué tal es este vinito. Veremos. ¡Epa! Se quejó. Pasá la copa, Samuel. Ah, sí. A ver. Uno, dos, tres. Ahora mi papi está durmiendo. Sí. Jorge está haciendo una siesta un poco tarde porque él manejó todo el día y está cansado. Sí. Entonces lo dejamos que vaya a dormir un rato antes de comer. Audrey, salud. A ver, salud. A ver. Chin chin. A ver. A ver el poncho negro, a ver si el diablo perdió el poncho aquí. Vamos a ver. Qué bien. Linda sorpresa, ¿no? Suavecito, suave. ¿Eh? Suavecito, suave. Sí. Suavecito, la verdad, el vinito. Para hacer un 2018. Sí. Poncho criollo, nuestra forma de rendirle homenaje a los gauchos de La Pampa, que han sido los íconos argentinos desde siempre. Bueno, pero está muy bueno el vino, che. Mm. Se deja tomar, ¿eh? Se deja tomar muy bien este. Mm. ¿Ya? ¿Probando? Uh-huh. ¿Está bueno? Está muy rico. A ver. Uh-huh. ¿Qué tal? Está muy bueno. No sé si será que estamos con hambre o si realmente está bueno, pero no lo vamos a comer igual. Impresiones de Gold River, del pueblo, del paseo. Impresiones del paseo. Paseo de Gold River y Utah. La verdad que fue un día súper, súper agradable, súper ameno. Fue un viaje como viajar en el tiempo, ¿vieron? Porque ese barco es del año 1940, 42. O sea que es como regresar a... Yo me acuerdo en Necochea, me hizo mucho acordar a Necochea cuando éramos chicos y
cargaban a los barcos con esos guinches, porque este tenía ese guinche que sale del mástil, ¿no es cierto? Y con eso cargan las bodegas. Y en la época mía, cuando yo era chico, los barcos se cargaban de esa manera. Y muchos se cargaban con las bolsas de trigo a hombro, ¿ok? Sacaban las bolsas en cintas transportadoras hasta el barco y después las personas las subían una por una adentro del barco a la bodega a hombro. Y me trajo mucho recuerdo de aquella época, porque así eran los barcos, un poco más grandes, por supuesto. Pero así, ese tipo de barco eran los que con los que se hacía el comercio, digamos, el transporte. Y bueno, después el paisaje y la naturaleza, ¿qué les puedo decir? Acá de Canadá, vieron, es algo, pero a cada vuelta de la esquina, a cada curva, uno se encuentra con cada sorpresa. Y el agua súper limpia, miren, a pesar de que ya era agua de océano, no se vio un papelito, un pedacito de plástico, no se vio nada flotando en el agua, solamente agua limpia y algunos que otras algas marinas de esas que flotan. O sea que por ese lado, perfecto. Bosque, por donde uno mire, para todos lados, solo bosque, montaña y bosque. Y sí, la gente también súper amable y súper amistosa. Aquí en estos lugares así, que están más alejados de las grandes ciudades, ¿vieron? Es como que la gente tiene tiempo para otras cosas. Hemos notado que en esta isla también hay mucho, se le pone mucho énfasis a todo lo que es, ¿cómo es trekking en español? Senderismo y vida de aventura al aire libre, y por donde uno pasa encuentra que se encuentra con autos estacionados al costado de la ruta, donde hay así senderos, y la gente joven, mayores, no importa, parece ser como que todo el mundo está metido enfrascado en disfrutar la naturaleza. Y eso me llamó mucho la atención, ¿verdad? Que no es como en otros lugares, las ciudades grandes y todo eso, que nadie tiene como que tiempo. Aquí parece ser como que la gente se da el tiempo para disfrutar lo que tienen, que es invaluable, es una cosa pero fabulosa. Sí. Así que bueno, esa es mi opinión, ¿no? Sí. Yeah. We got to revisit the town where I was raised and grew up. It was so cool. We got to drive around the town. We got to see what's changed, what hasn't changed. I mean, it's more or less stayed the same. Some businesses have come and gone, but the town itself looks kind of like what I remember. I think the major change that I've seen is the carvings that are around town now. Art. And they're adding some every year, so I think that's gonna draw people in there. So the other thing that was really neat too is we got to reacquaint ourselves with some old friends, a couple of my old teachers, and a few other people we knew. Someone I went to school with, who's like just a year older than me, is working on the Yuchuk, and it's just great to reconnect with people. Everyone was really friendly and just curious to see what we've been up to. And yeah, the drive from here into Gold River hasn't changed that much. It's still a challenging road. You have to be careful. It was a serpentine road. Anyways, the going on the boat, the Yuchuk, was fantastic. It's just it's such beautiful scenery. You're looking at rugged coastline and mountains and forests, and it's as far as the eye can see. And then once you dock in Friendly Cove, it's quite a bit to do. There's two different beach areas, there's a lighthouse, there's a church to explore. It's a very peaceful part of Vancouver Island. It is. Anyways, guys, if you enjoyed this video, give it a thumbs up, leave us a comment below, and stay tuned because we have another video coming tomorrow. Cheers. Vamos a disfrutar nuestra cena, nos despedimos y ya nos vemos mañana con otro video. Más videos. Otro video. Vamos a seguir viajando. Video por día. No por día.